días, buenas tardes, buenas noches, bombones. Pues ya estamos aquí, una semanita más en el canal Bombón Rey. Y diréis, ¿qué haces con las bolsas estas? Deciros que tengo dos bolsas industriales. Porque lo que vamos a hacer es, por decimoquinta mil vez, limpiar la habitación de Ona. Pero me diréis que la limpie ella, que la limpie ella. Pues aquí está la diferencia del vídeo. Vamos a limpiar la habitación de Ona con Ona. Ahora mismo Ona está en la habitación porque me ha prometido que la íbamos a ordenar juntas. Y digo, pues voy a aprovechar y hacer un vídeo, que sé que os gustan estos vídeos con Ona. Y así aprovechamos y hacemos la habitación limpia. Y a que Ona dé la cara y limpie también. Claro, porque es que si no la Raquel siempre está limpiando y al final ella pues lo vuelve a desordenar. Entonces yo pienso, si lo limpias tú, yo te voy a ayudar, pero si lo limpias tú, pues seguramente intentarás mantenerla limpia durante más días. ¿Tú crees? Lo dudo, No sé. Yo sé que ella es muy buena chica, pero esto del orden es algo que le cuesta mucho. Todos tenemos nuestras cosas, pues ella es desordenada, entonces tenemos que estar muy encima suyo. Así que ya nos espera, que ahora es el momento de limpiar la habitación. Está mirando una serie, tumbada en la cama, perreando. Os voy a enseñar la habitación cómo está, porque me está a flipar. Y entre la mierda vais a ver que está Ona ahí en medio. Así que nada, os voy a dejar tanto las cuentas de redes sociales de Ona, a ver si llegamos al 500.000, que le haría muchísima ilusión, en Instagram. Y mis redes sociales, que sabéis que estoy súper activa. Y además vamos a hacer un viaje juntas, Ona y yo, muy breve, a la otra punta del mundo. ¡Ah! Por trabajo. ¿Pero vamos a ir juntas? ¡Sí! Y ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal, tenéis que suscribiros al canal Bombón Rage. Y que empezamos el vídeo, tengo miedo, en 3, 2, 1. Bienvenidos al canal Bombón Rage. Limpiar la habitación. Toca limpiar la habitación. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ona. Ona. No, ya acaba la peli. Está en el 9 meses de San. ¿Qué? Están matando al protagonista. ¡Me están matando! Ona, aún no la han matado al prota. No. Quizás se salva. Mira, he visto 5 pelis de 2 horas cada peli para este momento. Mira, no podía haber llegado en mejor momento. No. ¿Cómo? No. Vale, le dejo acabar la película. Media hora, me ha dicho. Sí, ya tanco. No ordenes. Una eternidad más tarde. Vale, bombones. Ha acabado la peli. ¿Han matado al prota? Te lo he dicho. No han matado al prota. Si es que así sabía. Nunca se muere el prota. Bueno, pues muchas gracias. Ahora me dice, ¿me haces un masaje? Pues no, Cari. No, no te lo hago. Negativo. No. Ahora toca limpiar la habitación. Claro que sí, campeón. Enseño el antes para después ver el después. Para después ver el después. Claro que sí, guapi. Vale, así está la habitación. Y esto va a cambiar en... Si nos ponemos, en 15 minutos lo tenemos hecho, Ona. Confío en ti. Tenemos dos bolsas de basura. En una vamos a poner toda la ropa que no quiere y vamos a donar. ¿Vale? Y en la otra toda la mierda que vamos a tirar. No, roba no pensé tirar ni una. No, duna. No. Pero pues sería algo que de eso no me gustaría eso. No. No empezamos bien. La ropa no se tira. Que la vamos a donar a gente que se la ponga. Tienes toda la maldita razón. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por la mierda de ropa? ¿La mierda de mierda? Yo quitaría toda la mierda de mierda y la ropa no. Porque la ropa no quiero. No, pero la ropa la vamos a desplegarla. Espera, estoy viendo cosas. Hay zapatillas mías aquí. Estoy viendo. Ahora te jodes, amigo mío. Vamos a empezar. Esto de Zin. Hay agua. Hombre, o sea, yo te voy tirando con él. Esto vamos a contar que se lo regalaron sus amigas cuando hizo 13 años y aún está aquí. Vale, venga. Oh, una mierda. Oh, pues tira hasta la casa. Esto nos fuimos de viaje a Nueva York, os acordáis, en enero. Y es regalos para sus amigas. Es un desastre, de verdad. Amigas, os compré un regalo, pero nunca os lo va a dar, ¿vale? Esto se tira, ¿no? No, aquí hay cosas importantes. No, es que, vale, no. ¿Que pedí perdón a qué? Esto lo iba a tapar y a decir, ya está. No, a ver, esto lo vas a guardar. Hay cosas importantes. ¿Perdona? ¿Perdona? ¡Ah!
Se fue a París con su madre y también compró regalos para sus amigas. Amigas. No tenéis mi regalo de Nueva York ni de París. Está aquí también. Esto es espectacular. ¿Esto qué? Esto va en el baño. Esto lo tiramos. Oh, este peluche. El que me hizo mi padre para la boda. Las fotos del DNI. Es que no paga. Como me lo tengo que volver a hacer porque le he perdido. Ha perdido otra vez el DNI. Yo tengo las fotos. Ah, vale. ¿Podemos ir por partes? Ah, Cari, esto. Una batería portátil. Mira, para llevármela. Vale. Es una broma, ¿verdad? Es que no sabe ni lo que tiene. Es muy fuerte lo de hoy. Para robar cosas a gente. Si os falta algo, lo tiene Ona. Aquí, aquí. Es lamentable y es lamentable. Si le iba a decir. Vale, escúchame, esto lo tiro. Esto es cargado de algo. ¿De quién? No lo sé, pero ¿De dónde? De Honolulu. Esto lo tiro. No, esto no, que es protector para el pelo, que me lo quiero llamar. Mira. No, es que no va a tirar nada. Estos son fundas, pero ya no me van para mi móvil. Pues cámbialas, Cari, cámbialas. Sí, me van. No, ¿sí? No, coño, sí me entra. Esto lo tiro, es un cargador que no sabemos de qué. No, que esto es de Alexa ese. Ay. ¿Qué Alexa? ¿Qué hace esa? Está por aquí. ¿Este peine lo puedo tirar? No. Vale, esto lo tiro. El papel de váter de culo lo tiro. Este boli lo tiro. Pim, pam, pum, pam, pim, pam. Esta magdalena aplastada, disecada, la tiramos. El pote de Nivea, tía. Esta Nivea me la enviaron a mí. Es que esto del COVID tiramos. Boli tiramos. Tiramos. Bolso, esto es tuyo. Vale, pero te lo dejé un día. Mentira. Y aquí está. Mentirosa. Hoy la mejor saga del mundo. Que sale ahora la peli. Esto ya es demasiado. Ana, esto lo tiramos. No pasa nada. Vale, esto sí es maquillaje. Pero esto va al baño, ¿no? Esto es un agregador. Si lo quieres, te lo regalo. Yo estoy flipando ahora mismo. Esto sí que lo podemos tirar porque esto no sé qué es. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Mira, ¿qué sorpréndeme. Ay, mira, unos iPods. Esto te lo regalé yo, tío. Me regalé unos calcetines que valen 24 euros, tío, de Ralph Lauren. Y no para de robarme los míos, me los quedo yo estos. ¡No! Sí, ya me los vendrás a robar en mi habitación, no te preocupes. ¡Mira! Me estabas pidiendo los iPods. Los he encontrado. Muy bien, Ona. ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Es mío! ¡Si Crash me lo envió a mí! ¡Que Crash me lo envió a mí! ¡Que tengo el vídeo! ¡Que Crash me lo envió a mí! Ah, me envió el mismo. ¿Robona? Otra magdalena disecada. Niño. Otros calcetines de Ralph Lauren que valen una pasta, tío. Mira, un guante, mira, un guante. Abajo tenemos el otro compartimento, ¿no? No lo tiraste, ¿no? O sea, ¿de qué? De esto. No lo sé, Ana, no lo sé. Todo eso se va a la base. No. Qué puta, es que tenía el síndrome de Diógenes, te lo digo en serio. La Nutella la tiro. ¿Eso cuándo te lo vas a poner? Un vapor, un sabor de vapor. Ah, es vapor, vale. Este sí que lo puedes tirar porque... Ah, un sobre vacío, mira que había dinero, ¿no? Chuches más duras que la cabeza de ella. Venidor, es muy bonito este. Uy, imán de venidor. Lo siento, lo tiro porque está aquí, no lo utilizan. ¿Este vapor está vivo o muerto? Chúpalo. No me gusta. Mascarillas, no te has hecho una mascarilla en tu vida. Otra galleta disecada. Este USB que hay aquí. Pues no lo sé, pero por si acaso. Otro vapor, tío. El tapón de una colonia. ¿Dónde está la colonia? No lo sabemos, pero tenemos el tapón. De aquí más rápido. ¡Ah, mira! ¡Corrector! Dame. ¿Esto lo quieres? Sí, es para limpiar. Sí, que no lo limpia nunca. ¿Esto rojo? Un pantalón. ¿Esto? ¡Ay, qué chulo! Que no sabe lo que tiene. Una camiseta. ¡Tía! Esto se lo compramos a Mark, que nos costó una pasta en Nueva York y no se lo hemos dado. ¿Cómo que no? Eso es una camiseta que se lo compró a su hermana, sí, Nina, y aún no se la ha dado. Se lo va a dar cuando ya no le quepa. Es súper bonito este. Es de mango, creo. Sí, de mango, tío. Precioso, precioso. ¡Eh! ¡Eh! Esto parece otra cosa ya. ¿Has visto? ¿Qué llevamos? 5 minutos. ¡No! Creo. Esto lo tiramos, más mierda de comida disecada. Esto es una lámpara que no la he utilizado nunca, que se la regalamos. Es que no va. Pues la tiramos, y ya está. Sí, mira. Este peluche, el opio. Aquí tenemos unos fryers de Burger King. Esto se lo has dicho a tu médico. Y ahora, una de las cosas más asquerosas que vais a ver en la vida son uñas. O sea, Ona colecciona sus uñas y en vez de tirarlas en la basura... Ah, las colecciona. Ay, por favor. Es que no para la mierda, no para. Toda esta mierda ahí, vamos ya. Es fuerte, ¿eh?
Momento, se me han caído las uñas, tío. Vale. La mesa más o menos la tenemos. Guay. Este bolso, ¿tú lo utilizas? Sí. Vale, en este bolso podemos encontrar esto. Podemos encontrar eso, que no quiero saber de qué sustancias está pegajo. Después, un labial y un cepillo de dientes. ¿Me puedes decir por qué? ¡Oh, encontré mi cepillo de dientes! ¿Por qué vas con un cepillo de dientes por la vida? ¿Y qué se pone? Es normal que me... Es el... ¿Y desde cuándo te estás lavando los dientes? ¿Con qué? Estos pantalones, ¿los quieres? Sí, me los compré el otro día. Estas son botas mías que nunca más me las volví a dejar en mi sitio. ¿Te lo llevaste? No. Este jersey se lo regalé, bueno, me lo compré yo. Estaba en el suelo, vale 400 euros esta sudadera, CP. ¿Dónde vas a guardar sujetatetas? Un abrigo de Nueva York. ¿Un abrigo? ¿Esto es para guardar, para devolver a alguien? ¿Para qué? Es para guardar. ¿Es tuyo? Sí. Ah, vale. Pantalones de chándal, sudadera. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Yo no sé qué. ¿Qué es? Esto es mío, perdón. ¡Ah! ¡Al loro! Este abrigo es... Vale, este calcetín es para... ¿Esto es mío? Y me lo quiero llevar a... ¿Esto no es mío? Esto es de Jan, tío. ¡Para allá! ¡Jan! No entiendo nada. ¡Ah! ¡Mi ordenador! Había perdido el ordenador. ¡Ah! Pero tienes que dar esto a mi padre que me lo firme. Está mi padre, está mi tío. ¿Esto es de este trimestre o ya no estudias estos libros? Sí, sí, esto es de este trimestre. Estaba debajo de toda la mierda que no sabía que los tenía. Y tiene que estudiar. Después, ¿cómo me digas? ¡Ah, parece que estudio tal! Claro que estudio. Sí, no sabía dónde tenía los libros. Claro que lo tenía, pero he empezado el segundo trimestre ahora. ¡Claro, claro! A ver, ¿tienes que robar hasta toallitas el culo de tu hermana pequeña? Es para desmaquillarme a veces. No, 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 tía, pero ¿de qué va? Que nos quedamos sin siempre... Mira, los wipes de la niña roba para desmaquillarse. ¿Sabes que tienes cargadores aquí? ¡Ay, no! Déjame... No para, tío, no para. ¡Rachel! ¡No paras tú a tirar tapets! ¡Mira! Son gases. Sí, mucho. No huele. Retratado. Aquí tienes un cargador del ordenador. ¿Te lo quieres dejar al lado? Sí, es el cargador del ordenador. Chuches disecadas. Aquí tiene la caja de Louis Vuitton, que se las compró, pero la caja ya está rota. La quiero guardar. Y la Louis Vuitton están tiradas. ¿Qué son estas? Así que las vamos a guardar bien. A ver, tía, ¿cuántas zapatillas tienes? Que lo tuyo no es normal. Vamos a guardar los zapatos que tiene, que yo no sé cómo tiene tantos zapatos. Es un complemento muy esencial. Vale, ok, una percha. Vamos, levántate. Okay. Para abrir el canapé. No. Vamos a meter ni que sean las bambas que nos posan las rosas estas asquerosas. Las guardamos y despejamos un poco porque el 60% de esta habitación son zapatillas. O sea, os lo juro, no miento. Papá, te animo a regalar para tú. Cuando vengan a Nueva York, te compramos una camiseta de las que te gustan que no se pega en la piel, de la marca Halo. Halo. Es súper chula, pero yo creo que caben dos marcas, ¿no? ¿Sí? Pues engórdate. ¡Punto! ¡Eh, que aquí hay cosas! ¿Ya? Voy a ver lo que hay. Pues ha roto una uña, perdón. ¿Qué? No es una uña. Esto lo puedes tirar. Bueno, la otra parte de la uña la he encontrado. Puedes parar ya que es un trozo de plástico. Soy un rebelde. Pari, ¿quiere tirar la mini nevera? Pero si no funciona. ¿Por qué falta el cable? Claro. Es que la ha perdido tu hija, el cable. Qué raro. Madre mía, madre mía. ¿Dónde quieres poner esta caja? Ahí abajo, va. Venga, abrimos canapé. Levanta. 3, 2, 1. Ah. Hostia, puta. Ay, no. Tampoco está tan mal. ¿No? Vale. Vamos a empezar a meter cosas que no se pone, como estas. Pero esto me lo llevaré al Coachella, seguramente. Vale. Ahora lo está tirando ya todo. A la mierda con la vida. ¿Quieres poner la caja de Netflix? De la casa de papel. Sí. Estamos ordenando la habitación. Todo para dentro. Esto es otro regalo que le compró a un amigo suyo del Empire State y aún no se la da. Y estos unos calcetines... ¡Muy bien, Ona! ¡Súper, Gary! Bajamos. Espera. Que sepáis que el pijama que lleva también es mío. No, es la de ese.
Molto falare, poca azione. Questo? Ah, questo è di mia mamma. Ah, me lo puoi dire a Coachella? Oh, sì, è molto Coachella. È Coachella? Wow. Già sta? Muy bien. Tio. Y mira. Pero es que no, María, no te parece mal. Es que es muy fuerte lo tuyo. Es muy fuerte. ¿Qué hace aquí? Esto yo no me lo pongo. Mi faja, mi otra faja. Hagas lo que hagas, ponte una faja. Es un poeta. ¡Es un poeta! Vale. ¿Habéis visto que hoy he ido a la pelu? ¿Puedes ordenar? Seguirme en mi Instagram, que estoy a punto de llegar al 500.000. No vas, ¿eh? Llegar hasta mañana si no me ayudas. Y... No para. Bueno, han ido a dormir a la Baby Sophie y es que estoy súper cansada, o sea, llevo 2 días durmiendo 4 horas cada día. ¿Debes por qué? Porque tengo jet lag. Pero bueno, mi pelo precioso. Vale, amores. Deciros cosas que he descubierto de esta habitación que no sabía que existía, que es una silla, había una silla y una papelera. ¿Esto qué hacemos con eso? Mi ropa no se veía. Esto quedó muy chulo porque hizo toda la pared con esto. Bueno, mira, tenemos una silla para sentarnos. Mira, voy a hacer una cosa. ¡Ah! No, tía, déjalo, que queda muy mal con el pegamento. Hace años que tengo esta LED y he perdido el mando porque no me funcionaba. Es que tenemos que tirar la nevera porque ha perdido el enchufe. Ahora los LEDs no los puede utilizar porque ha perdido el enchufe. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, te has cargado la pintura! Así, ¿no? No, así no lo dejes, sí. ¡Ah! ¿Qué hago? Para. Para. Arrancamos a la de 3. Mira. 1, 2, 3. Mi cama. Mi cama, qué asco. Mirar. Qué femada. No se le diremos a mi padre. Ni puta gracia, la verdad. Vale, bombones, os enseño el después con la pared rajada, pero hemos cambiado la habitación y la verdad es que mirar, es una habitación guay, normal, está todo bien. Bueno, esta maleta se la tiene que dar a su tío, o sea que hemos recuperado la habitación de Ona. Esto es otra cosa. ¡Mark! ¡Mira! ¡Mira! Reacciona a la habitación. ¡Hombre! No era tan difícil, ¿no, cariño? Bueno, me ha ayudado mucho. Que nos encontrábamos. Ni la manta de la niña, también la tenía ella. ¿Me has dado cuenta de lo del techo? ¡Sí! Dadle mucho like al vídeo, porque así cada vez que tenga la habitación desordenada, que será... Esperemos que de aquí no mucho, pero bueno. No, esperemos que de aquí mucho, pero no tengo tanta fe. Entonces, si os gusta mucho el vídeo, pues podemos hacer un mensual de ordenando la habitación de hoy, ¿no? ¿Sin Raki? No, con Raki. Es que tiene un sofá. Es que... Así tiene. Tienes que darle mucho like y verlo mucho. Yo espero que se mantenga, tía Ona. Pinky promise. Me lo has prometido delante de todos los bombones. Que lo vas a mantener hace un año. Bueno, bombones, hasta aquí el vídeo de hoy. Que sepáis que nos vamos, Ona y yo, a un viaje muy chulo. Ya lo veréis, porque yo quiero que la Raki haga vídeo diario. Así que... Os queremos, muchas gracias por todo. Ya sabéis que si os gusta, tenéis que suscribiros al canal Bombón. Seguidme a mí, que estoy a punto qué de. Qué pesada, seguirla de una puta vez, que es muy chapas, tío. Y que os quiero mucho, que tengáis un lindo día, una feliz semana, que nos vemos el próximo domingo. Chao. ¡Adiós!